voy a aprovechar las intervenciones anteriores de los compañeros donde hicieron una evaluación que yo comparto mucho en relación a los últimos acontecimientos y a los cambios que nos, positivos en el ánimo popular que nosotros estamos percibiendo y compartiendo en la calle, el protagonismo de la juventud, que es muy importante y que forma parte de la pesada herencia recibida, y creo que es uno de los factores de cambio más decisivos sobre los cuales nosotros, que somos no precisamente jóvenes, por lo menos de físico, trabajar. Siempre quería hablar un poco de futuro, que es una de las palabras más mentadas por Macri y sus instigadores y seguidores, ¿no? ¿Qué agenda podemos tener nosotros, tanto de aquello que consideramos una agenda de la resistencia democrática, ¿no es cierto?, en la cual podríamos, deberíamos incluir algunas propuestas, porque el año que viene, este año fue muy duro, el año que viene, lamento anunciarlo, ustedes seguramente que ya lo saben, va a ser un poco peor que este, al menos en términos de la vida económica y por consiguiente social y seguramente cultural en nuestro país. Y tenemos en la perspectiva inmediata el tema de la reforma laboral. Seguramente que un poco más adelante vendrá algo así como completar la sucia faena que se empezó con la reforma previsional, por la asfixia del ANSES, y una serie de cuestiones que tienen que ver con un proyecto en el cual esta reforma previsional, me animaría a decir que es la primera etapa, ¿no? Está en perspectiva la creación de un instituto de aportes privados como un ahorro previo, que no es de las indemnizaciones sino para las jubilaciones. Tenemos acá en las puertas, no solamente de la capital federal sino del resto de las provincias argentinas excepto Mendoza, donde ya está la cobertura universal de salud, que no es cobertura ni es universal ni de salud, y bueno, y eso me parece que integra nuestra agenda. Tenemos el 100º aniversario de la reforma universitaria, movimiento revolucionario que cambió no solamente la educación superior en la Argentina, sino que fue proyecto político y partido en otros países latinoamericanos. Y en ocasión del festejo del 100º aniversario de la reforma universitaria, se va a reunir la CRESAL y se va a hacer una gran conferencia internacional en la cual el arancelamiento y la privatización completa de la educación superior se está buscando de parte de la OMC y de otros institutos financieros internacionales de convertir la educación superior en una mercancía. No es porque ya no lo sea en muchísimos países, pero quitarle el estatus que nosotros conseguimos hace unos años en la UNESCO de la educación superior como derecho humano y derecho social. Y esa es una batalla que nosotros, en Argentina particularmente, no podemos ni debemos perder. Tenemos el 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer, en el cual ya está decidido que vamos a volver a hacer un paro, las mujeres y los hombres y varones en todo el mundo, ¿no es cierto?, de manera de plantar otro firme mojón en esta lucha contra la violencia de género, contra el patriarcado y contra las distintas e infinitas formas de discriminación sobre la mujer que existen en nuestro país y en otros países del mundo, por no decir en todo el mundo. Así que me parece que está muy bueno que nosotros seamos capaces de tener una agenda de futuro que no sea marcada solamente por aquellos derechos que nos quiere arrebatar este proyecto, ¿no es cierto?, sino también instituir nuestras propias demandas, nuestros propios proyectos. Y nosotros hemos hablado en otras oportunidades, y tuvimos una iniciativa en la que se trabajó fuertemente y no fue tan próspera y tan cristalizada como nosotros nos hubiera gustado, que es
Tiene que ver un poco con esto, que la inquietud que planteaba Carlitos Cerotti, en el sentido de poder establecer un fuerte núcleo de debate que no sea solamente un debate cultural, pensando la cultura solamente como el ejercicio de la práctica de las artes, sino también como producción de ideología, producción de teoría, ¿no es cierto?, que es de algo de lo que estamos profundamente necesitados. No solamente de una buena conducción política, sino también de una teoría que nos permita desenvolver esta resistencia democrática con una perspectiva no solamente de agenda, sino también de organización. Y creo que esto es algo que nosotros como espacio de pensamiento crítico no debemos eludir. Es una propuesta que hacemos de trabajar, organizarnos internamente en nuestro espacio y trabajar para producir el año que viene, si es posible antes del aniversario de la reforma o alrededor de esa fecha, una jornada de debate que nos permita trabajar extensamente estas cuestiones que tanto nos inquietan y a las cuales no les dedicamos solamente las 2-3 horas que venimos a las asambleas de Carta Abierta, pero sí que nos permitan iniciar y empujar un debate que está empezando a darse, que está bastante larvado en las cosas. Pero yo siempre digo que no debemos dejar solamente ni principalmente en manos de la academia, ¿no es cierto?, sino que lo tenemos que tomar con firmeza en nuestro espacio, hacer crecer nuestro espacio con estas propuestas y pensar nosotros en el futuro que nos están robando todos los días. Muchas gracias.